Muy bienvenidos. Continuamos desde aquí, desde los estudios de Home Media España, para seguir estudiando la Palabra de Dios con un tema, pues, nada fácil. Morir como una semilla, lección 12. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, estoy bien. ¿Estás contento? Encantado de estar con vosotros, sí. La verdad es que esos temas de morir a, a mi edad me suenan muy familiares. Oh, eh? yeah. <laughs> yeah. Vamos a ver cómo, qué nos tiene que decir el Señor sobre estas cuestiones. Lourdes, sí. ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí, con pena también de que esto se va terminando. ¿eh? Ya estamos en la lección 12, Así ¿cómo es, pasan sí. las semanas? Como pastora y capellana de la residencia de, de Maranata, ese es un sí, tema sí, que también pues, sí. es importante enseñarlo. No solamente es de morir espiritualmente, que hablaremos de esto, sí, sino también sí, como sí, sí. Prepararse, prepararse para afrontar algo que es una realidad sí. y que Exacto. a veces pensamos que no, pero todos nos vamos a morir. Sí, Anécdota sí, sí. curiosa. Me, me impactó, o sea, que todos vamos a morir, me impactó hace ya bastantes años cuando trabajaba para el Departamento de Educación de la División, visitando un colegio magnífico que era de tiempos de Elena White, está el año mil, o sea, 1902, que es Friedensau, en, al, al sur de Berlín, en Alemania. Y, y este, este colegio nuestro tiene una residencia de ancianos maravillosa, muy grande, con las 100 camas, una cosa así, y me, me impactó que un colegio, pues con esa residencia de ancianos, tuviese un cementerio tan grande. Pero claro, es normal, dice, que cada año se nos mueren muchos. Y que el lugar como es tan bonito y tan agradable medio de un bosque, pues ahí teníamos... Y ese era la, la, el único departamento de esta institución educativa que hacía ganancias, el cementerio. Pero claro, me impactó aquello diciendo, mira sí, y, sí. y... Qué bonito que todas estas personas... Que viven aquí, que vienen a pasar sus últimos años de su vida, tengan un capellán, una capellana, era una mujer también, entonces, sí. todos los días para acompañarlos sí. y ayudarles a prepararse para algo que en este momento, en esta tierra, es inevitable. Y Exacto. buen trabajo que. ¿Qué haces, sí, Lourdes? Sí, porque nosotros sí. que la conocemos, hecho, sí, pues sí, su sí. sensibilidad, su empatía, su cariño, es su por, por todo el mundo, sí, pero con los ancianos… Sí. La verdad es que me, me encanta estar con ellos. ¿Sabes sí. lo que pasa? Que ves tanta tristeza en algunas miradas, sí. ¿no? Algunos se sienten como abandonados, quizás esperaban otra cosa, pensaban vivir de otra manera sus momentos mm. finales, ¿no? Sí. Y ahí intentamos no solamente acompañarles, darles cariño, sino sobre todo recordarles que lo mejor está por venir. ¿no? Eso es tan importante, porque eh, si no, sí. los que llegan con este sentimiento de, sí, de, sí. de, de que esto se termina de, y de soledad. Exacto, exacto. Eh, sí, me decía una de ellas, yo visitaba aquí en una residencia de ancianos a una, a Pastor López, que falleció no sí. hace mucho, y ella me decía: es que cuando pienso en mi vida, que se ha pasado en tan rápido, la vida sí. es una estafa. Si esto es todo, es una estafa. Me decía, sí, no he podido sí. realizar casi ninguno de mis sueños. Decía, Mira. Qué triste, ¿no? Por eso tu trabajo, sí, Lourdes, es tan sí. importante. Gracias, gracias. Sí, Me siento privilegiada de estar allí con ellos sí. porque enseñan mucho, transmiten mucho, mm -hmm. de verdad. Sobre todo que Dios pueda traer paz a sus vidas, por lo que decías sí. antes. Y qué bueno es saber que el Dios del perdón, de la misericordia, sí, sí. de la salvación, de la esperanza, de que hay algo sí. más. Está ahí, ¿no? Es que sabéis, eh, somos tan privilegiados de tener la palabra de Dios uh -huh. con el contenido, con el mensaje de la palabra de Dios y el Dios que tenemos. Somos tan privilegiados, o sea, en todas las facetas y en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo cuando llegamos a la crisis de la edad adulta, ¿vale? Sí, sí. Porque saber que lo mejor está por venir. O sea, cuando ves estas personas que no han tenido este mensaje, ves una tristeza porque dices la vida ha sido un flash y ahora me muero y qué eso una y ya estafa está. una estafa realmente no eso porque es. como estamos estudiando este trimestre lamentablemente nos toca atravesar muchos crisoles no unas veces producidos por nosotros mismos otras veces por el pecado que que mora en esta tierra y otras veces porque el señor tiene algo que enseñarnos pero qué bonito saber que lo que él nos tiene preparado es lo que él tenía desde un principio no Así es donde ya no se enjugará más, donde no se verterá más lágrima, donde viviremos eternamente, no habrá que despedirse de esos amados, ¿no? de no nuestros sabes. amados, como les digo a los abuelitos. Me miran con una cara de admiración. Claro. Sí, sí, donde sí. ya no habrá más muerte, más enfermedad, más, sí. más achaques. ¿no? Hay un momento cuando Dios le dice al, al rey ezequías prepara tu casa. Sí. Así que qué bueno que en esta parte que empezamos, hablando de esto, cuando llegamos a una edad es bueno preparar nuestra casa, preparar las cosas, preparar quizás testamento, nuestra relación con, con nuestros hijos, estar en paz con Dios, qué bueno es estar todo arreglado, hacer cuentas con el Señor. Qué bien. Sí. Así que esta es una invitación para todos los que nos escuchan, que puedan aprovechar esos momentos sabiendo que Dios está ahí y que todavía les da esa oportunidad. Yo he tenido el privilegio de acompañar a mi padre en sus últimos momentos, no hace tantos años. Mi padre me dice: Envía a casa a tus hermanos y quédate conmigo, que tú eres mi pastor. Oh. Bueno, Ay, digo, qué Jehová qué es bonita. mi pastor. <laughs> Entonces le dice al, al médico de, de allí, porque él había estado muy bien hasta ese día. Oh. Le dijo: Mire, perdone, yo estoy en paz con Dios, me dijo. Mm. No necesito que me alarguen la vida. Porque dice, es una cosa muy distinta, le dice al médico: Alargar la vida que prolongar la agonía. No me obligue a vivir como un vegetal. Déjeme que Dios se me lleve cuando quiera. Muy estaba bien. muy lúcido. Yo estaba con él y le dije: Papá, necesitas algo, estás preparado. Yo estoy listo. Y dice: Hoy me voy a morir. Me dice: Fíjese, esta lucidez que tenía. Eh, no te voy a durar los 100 años, años que tú querías, como, como mínimo. Digo, bueno, bien. papá, 96, se quita la mascarilla de respiración y decía: Y medio. <laughs> y en un momento qué, dado, le dije, bueno, papá, ¿quieres algo más? ¿Quieres? Estoy, estoy contigo, estás en paz con Dios. Dijo, estoy totalmente en paz con Dios. Y ahora mira, dame la mano porque me voy a dormir. Y bueno, se puede dormir y yo me doy cuenta que se está poniendo su mano cada vez más fría. Se había ido así. Y digo, Dios mío, qué bendición poder entregarse mm. en los brazos de Dios. Como mi padre, como padre. Y, lo, y lo viví como una como una grandísima bendición. Así es. En paz. Sí. Lloré, no sé si de pena o de gozo a la vez. No me extraña. Qué sí. bonito, qué bonito. Sí. Ya me gustaría morir así. Y a mí. La lección de la escuela sabática por un lado nos habla, ¿verdad? Pues de esta realidad de la muerte que es como un aguijón, sí, mm. y que es importante que todos nos preparemos y por otra parte pues nos habla de una analogía que hace aquí Jesús sobre la importancia de la muerte espiritual. ¿no? Juan 12, 24, eh, nos dice, «Cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Qué importante es, entonces, entender y comprender eh, esto de morir eh, espiritualmente. Eh, fue lo que mismo le dijo Jesús a Nicodemo, cuando le dijo que el que no nace de nuevo no podrá ni siquiera ni entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Bueno, la metáfora que Jesús utiliza con Nicodemo es mucho más positiva, nacer de nuevo. Él sí. no lo entendía y esta última que Jesús utiliza hacia el final de su vida, yo creo que está planeada para ya vislumbrar lo que me va a ocurrir a mí. O sea, Jesús va a dar ejemplo de lo que es morir una muerte fecunda una muerte útil uh -huh. y, y este creo que esta parte es morir no en el sentido de darle valor a la muerte sino dar la vida Muy bien. dar la vida porque este grano en realidad lo importante no es que muera solo, sino que al, al, al morir da vida a otro. es un propósito es un propósito sí de ahí que a mí me gusta más en mis estudios bíblicos, en mis sermones, en mis escritos hablar de que de dar la vida que de morir verdad sí. porque nosotros por ejemplo si el señor vuelve no llegamos a morir sin embargo pero la vida sí que podemos empezar a, tendríamos que estar dándola sí, en, sí, en, un, en un proyecto o sea que el crisol el crisol aquí en esta en esta enseñanza para nosotros sería el, el, el morir cómo puedo vivir hasta para... hasta donde haga falta así es ¿Hasta donde? sí la, la muerte es un misterio en todas las religiones y, y nosotros tenemos una clave otras religiones no lo tienen y lo resuelven de otra manera, después te vas al cielo, te diluyes en el la nada, en el nirvana, hay muchas explicaciones. Pero esto de que esta muerte nuestra no es definitiva o no necesita ser definitiva, que es la gran esperanza que tú, Lourdes, eh, Transmites a, en tu trabajo de capellanía. Eh, esto es la, la gran, la, la dimensión extraordinaria que el cristianismo aporta y que tenemos una prueba. No, ne, no ne morirá para siempre, le dice Jesús a, a, a las hermanas de Lázaro y ya entonces hay que en esta lección se nos habla de esos dos tipos de muerte yo mm. muero a, es decir renuncio definitivamente sí. a ciertas cosas porque me sí. espera una vida sí. sin sí. fin las Escuela se por ejemplo en Filipenses Lourdes, 2 sí, del 5 al 9 nos habla aquí de un mensaje muy importante sí, y sí, nos sí, habla sí. de pues de que tengamos ese mismo sentir que sí. tuvo Cristo eh, sí, que así sí, como Cristo sí. murió sí. con un propósito sí. que es capaz de dar Exacto. la vida dar la vida hasta Exacto. la muerte Exacto. pero uh -huh. Porque de ahí surge una bendición que es la salvación de todos nosotros. Así es. O sea, él no Él no solamente muere, sino que da la vida. Exacto. Pues también exacto. lo que nos pide aquí el Señor, lo que nos enseña aquí es que no moramos por morir espiritualmente, sino que demos nuestra vida, exacto, que renunciemos exacto. a ella para algo mucho mejor, que por exacto. ejemplo es el servicio, la humildad, el sacrificio por el otro. ¿Sí? Eso, eso es, sí. y cuando analizamos cada uno de los textos, no siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No solamente no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, que creo que en el original dice esclavo, ¿no? Doulos. Sí, doulos es la palabra que o sea, sirve para los dos. Sí, sí, eso sí, sí. es, hecho, es semejante a los hombres, es decir, tener la capacidad para desprenderse de la divinidad y actuar como un esclavo, sujeto, sometido totalmente a su padre, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, es un ejemplo sublime, Totalmente. sublime y el cual pues tenemos que imitar. Pa para tenemos mí, que imitar. Una de las reflexiones que, que más me, me emociona todavía hoy y, 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 y la, eh, me viene muchas veces a la mente es este don de Dios, que para mí empieza, o sea, claro que culmina en la cruz, eso no lo voy a jamás poner en duda, pero empieza en el momento en cuando, no lo entiendo porque es un misterio, ¿verdad? Pero cuando la segunda persona de divinidad pierde la conciencia y se encarna en una célula de una jovencita mm -hmm. con todos los riesgos que eso corre una niña sol o sea, una joven sí. soltera en una mm. sociedad machista en un mundo peligrosísimo eh, donde va a correr todos los riesgos que corren todos los seres humanos que han nacido mm. en esta tierra es, mm. eso para mí eso es, es me, sí, sí. Me maravilla. Eh, claro, Jesús, cuando viene a este mundo, eh, primero renuncia a muchas cosas exacto. malas, sí, sí. pero también renuncia a muchas cosas buenas. Ay, sobre todo, por ejemplo, Jesús no, no se casa. Claro, Jesús claro, exacto. no no tiene pues no duerme todo lo que a veces quisiera. Eso es. Jesús pues no tiene que estar cómodo siempre que quisiera renuncia estar cómodo. Renuncia a la gloria pero, celestial. Eso es sí, obvio, es. pero cuando viene a este mundo y vive como hombre, sí, 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 también sí. renuncia muchas a muchas renuncia. comodidades. Sí, claro, ¿Por claro. qué? Por un bien mayor. Por ejemplo, una mamá cuando y mi esposa yo recuerdo muchas noches enteras sin dormir, sí. renuncia muchas veces al sueño por cuidar a, claro, a, a, a sí, los niños. Sí, sí. Entonces, que a veces eh, en esto hablamos de que morir espiritualmente es una sumisión a la voluntad de Dios, sí. y no solamente renunciamos a una vida de, pues, de, de pecado, sino que a veces sí. hay que renunciar también a cosas pues, pues, que, pueden, que pueden ser buenas. Sí, mira, unas palabras de Jesús cuando le hablan de... Mira, si... En Mateo 19, cuando están discutiendo con los fariseos acerca del divorcio, de en qué situaciones el repudio es permitido, los discípulos al escuchar que normalmente el plan de Dios no era que cambiásemos de pareja como de camisa, cuando lo oyen los discípulos, que probablemente son solteros casi todos, le digan, en esto, si esas, las cosas son así, no conviene casarse. El, el término en griego significa que no están casados, o sea, no conviene casarse. Y Jesús le dice: Cuidado, y que Jesús revela algo que, leyendo entre líneas, es el, el calificativo con el que lo podían llamar algunos para insultarlo: eunuco. O sea, tú tienes 32 años, o, sea, o, 30, y, o 30 y pico, no cuando le preguntan: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Esto no es una pregunta inocente, porque el, el texto griego nos dice: Lo hizo para hacerle caer. Porque según los, los, los fariseos es crecer y multiplicados. Es decir, eh, si lo, lo leemos en el contexto rabínico, esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? es ¿qué haces tú a los más de 30 años soltero? Y entonces, por el texto de Mateo 19, nos damos cuenta que dicen que algunos somos eunucos, Jesús pone las comillas, y se nos insulta, de decir, tú no te casas porque no puedes es terrible o sea Jesús asumió aquí sí. también esta renuncia eso, eso ya es empezar a morir a, a, a sí mismo o sea renuncio voy a llevar sí, un calificativo sí. en la espalda sí, 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 y sí. muchos profetas sí. verdad Lourdes muchos profetas muchos eh, los apóstoles tuvieron que renunciar a, a, claro. a muchas cosas es, eh, por, un, por un bien mayor por ejemplo eso es. pues esos apóstoles que tenían muchos de sus claro. familias que tuvieron que viajar que tuvieron que claro, moverse ves. por ahí su sus esposas sus hijos y bueno, pues no, no poder estar eh, como a lo mejor quisiéramos estar todos. Sí, aprovecho un poquito porque sí. eh, Pablo nos dice en Corintios que a Pedro y otros apóstoles sí que les acompañaba la esposa. Sí, lo sí, cual sí. no es que decir que estaban muy avanzados en ministerios de pareja, más que algunas más que... regiones de esta tierra, de esta tierra de cuyo nombre sí. no quiero acordarme. Sí. Romanos, sí, sí. Romanos 12 eh, nos dice algo muy importante también aquí, es morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios es importante ofrecernos en sacrificio, sacrificio vivo. ¿Qué significa esto de eh, Leo, Romanos 12? Sí. sí, ese es muy importante ese texto. 1 y 2. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo y vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, uh -huh. que es vuestro culto espiritual. Sí. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, primero viene, primero viene el sacrificio. Sí. Primero yo me pongo delante de Dios y luego Dios pues hace conmigo lo que lo que entienden todos estos hombres mujeres que cuando han conocido al Señor han sufrido han tenido que dejar sus vidas uh -huh, uh -huh. y verdaderamente esta es la clave es decir el Señor quiere que, que demos prioridad a lo que es importante él ha dado a su hijo ha dado su vida uh -huh. está a nuestro lado pues quiere que de alguna forma eh, podamos entregar nuestra vida al Señor y más cuando comprendemos las misericordias de él uh -huh. o sea que mm, nos ofrezcamos como sacrificio vivo a veces nos cuesta entender lo que eso significa sí. Porque vivimos en una sociedad muy hedonista, ¿no? En lo que buscamos es la, la, la felicidad inmediata. Entonces, ¿qué implica sacrificio vivo? En algunos casos, dejar pues, tu trabajo, dejar tu familia, tener que viajar para ir, para hacer. Pero a veces, igual, no nos pide tanto el Señor. Simplemente que le dediquemos cada día un tiempo. Uh -huh. Para que Él trabaje en nuestras vidas, eh, para que las transforme y a través de ello podamos ser una bendición en este medio, ¿no? Uh -huh. Para que le demos a conocer. Y luego como la importancia de que, lógicamente, eso renueva nuestra mente, porque como hemos hablado en anteriores escuelas sabáticas, de alguna forma lo que vemos contribuye para lo que hacemos. O sea, nuestra mente cada día tiene que ser renovada, contemplando a Cristo, como nos dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Como por amor a nosotros estuvo dispuesta a vivir lo que, lo, que, lo que vivió, lo que vamos a estudiar pero, la próxima Pero, pero es fundamental semana. en esto que sí. a veces uno no se haga ideas personales de lo que Dios te pide, porque a veces hacemos está, sacrificios de, no, uno va por ahí metiendo la pata y no, es que yo me sacrifico para que, por el Señor, por eso la gente me acusa o la gente me persigue, no, no, o yo dejo claro. esto porque creo que... Que el no me lo está pidiendo, cuidado con estos, sí. creo y cuidado con sí, estos sí, sacrificios sí, sí, que a veces claro. no vienen de Dios, son cosas nuestras que nos hemos inventado. Es muy importante mm. eh, poner en, en nuestra vida en oración, eh, escuchar la palabra de Dios, pedirle sabiduría y que Dios vaya moviendo las cosas. No vaya a ser que por ignorancia nos metamos en un montón de problemas, como ya hemos hablado, porque hay a veces importante. cosas que nosotros hacemos que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está pidiendo sino sí, con lo contrario sí, sí, sí. totalmente el texto que nos has mencionado sí. eh, va en esa dirección y es muy importante en primero porque todos los sacrificios de todas las religiones de entonces a la mayoría y, y en Israel son sacrificios el animal está muerto, verdad? Se, se, se ofrece. Lo del sacrificio vivo ya es algo. La nueva alianza vamos a dejar tranquilos las ovejas y los carneros. Lo que quiero es que vosotros os entreguéis. El sacrificio vivo es una que es vuestro servicio de adoración. Uh -huh. Literalmente lo que pone en griego uh -huh. lógica, es decir, lo uh -huh. lógico, uh -huh. lo lógico. Pablo está escribiendo en, en, en griego. Sí a gente que estudia filosofía griega, al imperio romano, escribe a los romanos, gente, mucha, gente muy culta ya. Entonces, este es el culto, o sea, el, el tipo de adoración lógica, es decir, vivir para Dios. Y entonces eso significa que tienes que cambiar la manera de pensar. No, eso pensar yo, yo creo que. Yo o, creo que. No, no, pensar, no, no. no. Tienes que cambiar. Y aquí hay tres palabras que son. Eh, no las quiero decir en griego, pero es transformar, renovar y metamorfosear. La, sí. la última palabra es la metamorfosis. Uh -huh. Es decir, tenéis un cambio que, como el de las, las orugas en mariposas. Es un cambio de estilo de vida total. Es, y así eso. podréis apreciar. Es muy interesante esto otro. Lo, lo bueno, lo agradable y lo perfecto es decir, y aquí es casi está resumiendo, los tres ideales de la filosofía griega, que son lo, la, lo bueno, lo verdadero y lo bello, y lo bello. Mm. Es decir, cuando hagáis eso, está, estáis valorando los valores reales sí, sí. entregados a dios en una vida activa. Eh, estos sacrificios, la palabra sacrificio ya. Ya no suena muy bien. no suena muy Pero la palabra sí. sacrificio, la palabra abnegación, renuncia, que son palabras así como que no están de moda, la Biblia nos plantea, si tuvimos que preguntarle a Pablo, o a Pedro, o a algunos de los discípulos de los Jesús, lo pasaron pues, mal. mal, pero si les preguntáramos si su vida ha sido una bendición, pues ellos lo dicen. ¿no? Hacen declaraciones de que ha sido lo, lo, lo mejor que Exacto. les ha podido pasar es vivir para, para Cristo, para poder eh, entregar nuestra vida al Señor, Elena de Guay nos dice aquí que no podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo sí. y vivir constantemente dispuestos a escuchar es. la voz de Dios a través de su palabra. Qué importante es escuchar también a Dios ¿no? sí. y qué importante es escucharlo a través de su palabra. Eh, primera de Samuel 3.10 nos pone aquí un ejemplo sí. muy interesante. Sí, sí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo escucha. Había allí alguien que escuchaba, no todo el mundo estaba escuchando a Dios en ese mismo lugar. Los hijos de Li no, 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 no estaban dispuestos a escuchar. Pero Samuel sí que, como dice el Evangelio de Juan, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la manera de escuchar a Dios? ¿Cómo podemos escuchar al Señor? Escuchamos a Dios cuando le conocemos a través de su palabra. Muy bien. Y luego cuando lo experimentamos en nuestra propia experiencia, no, en nuestra propia carne, uh -huh. cuando no escuchamos otras voces, porque es muy fácil escuchar otras voces y dejarnos seducir, no, voces que a veces incluso son más atractivas para nosotros como humanos que somos en un mundo de pecado, no. Entonces, eh, para poder distinguir bien su voz y poder escucharla, yo creo que hay que experimentarlo cada día. Esto no se consigue de repente, me parece a mí. Por eso Dios habló con Samuel. Y él pudo captar esa voz, aunque al principio no sabía de dónde venía. ¿no? ¿Y? y sin embargo, perdón, los hijos de Lee viviendo en el mismo ambiente, conociendo con más responsabilidad. Con más responsabilidad, con más responsabilidad exactamente eh, y más adultos que serían también. Y sin embargo, lamentablemente... Esta voz estaba ya totalmente apagada en sus oídos, posiblemente porque un día tuvieron la oportunidad de escucharla y, y no la, la escucharon. O la, o la, la estaban y no, desoyendo. La desoyeron. ¿no? La cuando, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y, 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 y bueno no nos dedicamos tiempo a, a, a escuchar al Señor, cometemos muchos errores y eso es lo que produce la autosuficiencia. ¿no? Uh -huh. La autosuficiencia es un desprecio a lo que, a lo, al plan de Dios que tiene para nosotros. La, la Escucha en la Biblia es eh, sinónimo de obediencia. De obediencia, muy bien. Sí. Un deseo de, de obedecer ser, a Dios. Sí, sí, Alguien atención. Sí, sí. Quizás el principio sí. de la sabiduría, como dice Proverbios. Sí, 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 sí. Aquí tenemos el ejemplo de, de Saúl. Eh, pues también sí, sí. esa autosuficiencia que le llevó a, a cometer pues, unos graves errores. Cuando él vio sí. la circunstancia, tuvo pues, ese miedo, ese, ese, ese miedo de perder. Y, y bueno, pues lo que hace uno cuando tiene autosuficiencia y no consulta con Dios, pues es que va hacia adelante. Exacto. Claro, y a veces podríamos decir que no hay nada más peligroso que se cumplan nuestros objetivos sin Dios. Uy. Porque a veces pensamos que todo lo bueno viene de Dios a nuestros ojos, pero hay muchas cosas que el diablo nos da aparentemente buenas que lo que hacen es destruir nuestras vidas. Y yo creo que por eso hay tantas personas que están sufriendo hoy en el mundo. Hay mucho sufrimiento en el mundo porque el diablo también da sus bendiciones. Tengo una oración escrita sí. en mi Biblia. Eh, naturalmente no es de inspiración mía, pero no sé de dónde la he sacado, pero sí que sé que la escribí. Y es: Señor, no me des lo que te pido, sino lo que, ne lo que necesito. Mm. Muy bien. Qué verdad. No me des lo que te pido, sino lo que te necesito. Eso me parece que es, eso es escuchar. Es decir, yo, yo lo que reciba de ti, eso es lo que quiero. Es muy parecido a la oración de Jesús en la cruz. Sí, sí, sí. Cuando sí. le dice, no se haga mi voluntad, Exacto. sino hágase la tuya. Uh -huh. Eso es, un, es el, el modelo sí, de, de vida. Ese ¿no? es el modelo. ¿Sabéis que Dios también hace esa oración? Terriblemente es así. Uh -huh. O bien yo digo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor nos dirá, cuando no le hacemos caso, pues no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué terrible cuando Dios nos dice, que se haga tu voluntad. Uf, eso es lo que va a ocurrir en la eternidad. Sí. O, será, o hacemos la voluntad de Dios o Él respetará la nuestra. nuestra. Exacto, exacto. Y las cosas serán diferentes. Sí. Qué, qué terrible, no. Sí, qué no se haga mi voluntad, dirá Dios con todo el dolor de sí, corazón, sí. sino la tuya. La tuya Por bien. eso ahora es el momento de hacer ahora su voluntad momento. para sí. no llegar a esa situación. Cuando no experimentamos la muerte al pecado, el problema de esto es que continuaremos una vida de egocentrismo y egoísmo. Así es. Y claro, Dios. Y ese es el problema del pecado. El pecado no es lo que yo hago. El pecado, eso son manifestaciones del pecado. El pecado tiene que ver con una oposición a los planes de Dios en mi vida. Y cuando yo no experimento la muerte al pecado y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, me pierdo las bendiciones que Dios tiene para mí. Así es. Muy bien, familia, hermanos en Cristo. Un placer compartir con vosotros una lección más con muchas eh, enseñanzas sí, sólidas, sí. sólidas enseñanzas. De verdad que sí. Muchas gracias, a Roberto. A vosotros. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Urdes. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana estaremos aquí. Último tema. Sí, sí ¿vale? queridos alumnos, que ahora sois mis queridos maestros. Un abrazo. <risa> <risa> Igualmente. Que Dios os bendiga, amigos. Que tengáis una feliz semana. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia-hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.